Pag-usap ko na na, upang ha. Doktora Mari Matinga. So, ayan po ang injectionan po sa may pinaka hindi naman kami. Si Kuya Rowel ang hindi pong kaibigan dito sa Ecuador. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang lahat? Nandito po si Kuya Rool, ang inyong pong kaibigan. Ang inyong pong kaibigang maaasahan sa Equatorial Guinea. Ngayong araw po mga amigo ay may sakit yung ano, yung nanay ni Papito. So ngayong araw po mga amigo ay ito, meron pong bisita si Chamame. Meron pong sakit. So siya po yung ninang ni Beverly. At alam ko po kilala niyo ito. Siya po yung nanay ni Papito. Nagkatrabaho po sa isang supermarket dito. At alam niyo po pag may sakit yung mga tao dito, si Chamami lang po. Si Chamami lang po ang pinupuntahan nila. So sabi ko nga po sa inyo, kung si Doktora Imaculada ay parang doktor sa ano, doktor ang tawag ko sa kanya, pero ang totoong doktor po talaga dito si Chamami. Ang dami niyang alam gawin. Kaya niya magpaanak, kaya niyang manggamot, manghilot, lahat na po mga amigo. So ako'y proud na proud sa inyong tiyahin. Oh, proud na proud ako sa inyong tiyahin dahil ang dami niyang kayang gawin sa buhay. So nandito na po yung ninang ni Beverly. Chamame no, esto su como madre de Beverly, no? Buenas tardes. Guapa. Buenas tardes. Guapa. Ganda. ¿Qué tal estás? ¿Por qué no hay no hay escuela hoy? No, escuela termina de lunes a lunes. Empezar hasta la próxima semana. Uh-huh. Namud. Saluda. Oh. Saluda. Ay, So nandito po si Chamami at si Natna. ¿Cómo se llama hermana? Yo, Carmen. Sí, yo soy Carmen para todo Filipino saber tu nombre. Carmen Ollana. Carmen Ollana. Ollana. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Doctora Mari Matinga. Sí, tu mamá de Pepito, ¿no? Sí, mamá de Pepito. Mamá de Pepito. Trabajar de Martínez. Sí. Ahora tú no trabajas. No, estoy en casa. Por eso tu cuerpo duele. Ah, tu cuerpo duele. Sí. ¿Por qué? Porque ese día no trabaja. Trabajo, estoy en casa. Uh-huh. Ayan yung kamukha, ano, nanay ni Papito. At meron daw sakit. Doktora, ke enferma ella? Tiene paludismo. ¿Paludismo? Sí. Por qué tú sabes ella tiene paludismo? Porque yo seguí instrucciones aquí. ¿Ah? Yo aquí. ¿Dónde? Yo no inyectar y yo no veo cuaderno. ¿Esto cuaderno de ella? Sí. ¿Cuaderno de ella tú escribir? ¿Qué escribir esto? Ella sale con la doctora, por eso le han dicho que traiga para inyectar. Ah, eso. Ah, ¿tú ayuda de doctor? De hospital, sí. De hospital. Sí. ¿Ha dicho tú tienes? Paludismo y tifoidea. Ah. Sí. ¿Pero por qué tu cuerpo como fuerte? Porque así ha nacido. ¿Así? No, aunque estoy enferma, tú no me vas a ver así, tú me vas a ver si lavar, trabajar como mami. ¿También? Así, o sea, pregunta ella cuando misma. Cuando tú tienes enferma, ¿tú trabajas también? ¿Por qué no? Bueno, yo trabajo. ¿Tú no a descansar? ¿Tú no dormir? Cuando, ayer me han dado reposo en el trabajo, porque antes de ayer he caído mal en el trabajo. Uh-huh. He pedido a nuestro jefe, en Dios no me quería dar. Uh-huh. Hablar mucho, he terminado trabajando. Uh-huh. Enferma. Ayer he ido al hospital. El médico me ha dicho que tengo paludismo y tifoidea. Me ha hecho consulta, aquí está análisis todo. Uh-huh. Me lo han hecho. Eso po, ito po yung ini-inject sa may ano, sa may mayroong malaria at saka may may typhoid. Okay. Mm. Ayan. So kapag may typhoid ka rito at saka malaria, automatic 'yun. Ayan. Kahit sino at pwedeng mag-inject sa kanila eh.
Carmen, cuando tú tienes paludismo, no hay problema cuando no licenciado, ejemplo, chamamé, inyectar. Inyectar tú no puedes inyectar. Mami ha pasado por formación en el hospital, sabe cómo se inyecta. Ah, ¿tienes licencia para inyectar? ¿Dónde? Yo pongo suero, yo inyecto, yo hago mujer para ir. ¿Dónde de...? Yo no quiero oficio de hospital. ¿Pero dónde tu licencia para inyectar? Yo mucho tiempo ahí, pero no puedo coger si yo no termino el curso. Ah. Por eso de... Pero tú tienes licencia sí, para inyectar. Sí, yo quiero la licencia. Yo estoy con mi licencia. El Ministerio de Sanidad, yo pongo. ¿La verdad? Sí. ¿Para inyectar? Sí. Uh-huh. Mag-inject sa mga tao. Pero chamami aki, cuando tú no tienes licencia para inyectar, no puede. No. Ah, no puede. No puede. Aki de kuku, ¿quién persona puede inyectar? Aquí yo inyecto, la farmacia también hay aquí. Hay farmacia. Sí. Pero aquí tu vecino, no. Solo no, tú. No, ella no inyecta por persona. Yo no inyecto así. Pero solo tú aquí, inyectar. I-correct nyo po ako kung tama ako. Di ba sa atin sa Pilipinas, di ka pwede mag-inject ng basta-basta? Kung wala ka naman na lisensya, kagaya ng... Di ba yung mga nurse natin? Di ko alam. Actually, hindi ko alam. Pero kasi nakakatakot kasi, di ba, kapag mag-i-inject, tapos hindi mo kaya, oo, hindi ka naman lisensyado. Pero para sa akin kasi, di ba, magtitiwala lang ako sa doktor, sa nurse, kung injectionan ako, ganun. O sa doktor, sa mismong doktor. Pero pag mga sa kagaya ni Chimame, halimbawa dito, i-injectionan ka, hindi ko papayag. Oo, syempre, no? Sa doktor, buti pa. So, oye, Chimame, tú tienes más paciente. Una paciente, dos paciente. ¿Eso tu niña? ¿Qué es eso? Tocayo. Ah, sí. Oh. La libanesa. Grabing makahawak si Chimame ng bata. Eh. Anak ni Ines. Siya yung manugang ni Mami Chiki. Marido de Ines, niño de Mami Chiki. Sí. Oh, nombre? Isnoy. Noy? Isnoy. Rubio. Rubio. Oh, si Rubio. Si Rubio. Ang anak ni Mami Chiki, anak ito, kay Ines. Oh. Esto, ¿qué es esto? Ahora inyectar. Esto, inyectar. Sí. Ajá. Una ampolla. ¿Por qué dos? Porque aquí. Dos. Ah, dos. Uh-huh. Oh, ayan. Desde que te estoy buscando. So, ayan pa mga amigo, meron mga doktora dito. Doktora Marimatinga. Na kung saan kaya mag-i-inject po. Para sa ating pasyente na si Carmen na nanay ni Papito. Ayan. Dos na mame? Quanto? Dos. Solo uno bes? Dos? Dos, uno bes. Es aceite. Aceite? Grabe, ngayon ko lang nalaman, ganyan pala si Chimame. Kaya pala, si Chimame ay nag-i-inject dito dahil meron po siyang lisensya. Ang ginagawa ni Chimame? Kinukutsi. Binabasag. Bote, esta botella! Ganyan ba talaga yan? Binabasag. Pero bungaw. Delicate. Kuya kayo. So ito, binasag ni Chimame yung bote. Tapos dalawa. Kada dia dos beses. Kuanta dia? Kuanta dia indiktar? Tiene 3 días de inyección. 3 días de inyección. Y 7 de comprimido. 7 de tableta para tomar. 3 de, sí, para completar la dosis.
Mga Marites, ahora yung doktora de Ucomba. Doktora Mari Matinga. Asi? Ah, ayan. Año menchima, buya. Vamos. Ajá. ¿Dónde? El laboratorio. ¿Aquí? No. ¿Dónde? El laboratorio. Ven ahí. So, ayan po ang i-injectionan po sa may pinaka-puit po. Ayan, hindi naman kami, hindi naman tayo nakatitig. Kasi pagka ano kasi malaria, ganyan po ang ini-injection sa puit po. Sa puit po ang injection kapag malaria at saka typhoid. Aha, todos? Bawal maingas. Kaingay ko. Ha? Duele? No mucho. No mucho? Aceite. Ya está? Ya está. Aha, ayun na. Oh. Okay. Después, después tomar medicina. Eso para mañana. Eso para mañana. Para mañana. Pero mañana tú vas a ir la trabajo. No. No trabajar. No, hasta lunes. Ah, lunes. Sí. Hay que tomar mucha agua. Ah, sí, terminado. Sí, terminado. Vale. Ya está. Ella cao, hay que medyo nagwa-worry ako kay Mami dahil iba na po to, injection na po tapos siya ang gagawa. Sabi ko kay Mami, mas maganda na kung gusto niya ni Carmen pumunta siya sa ospital at doon na lang magpa-inject kasi pag si Mami baka Mami magkaroon ng problema, di ba? Siya ang masisisi. Kaya sabi ko kay Mami, mas okay siguro kung sa ospital kaysa dito. Oh, sabi ni Mami, meron daw siyang lisensya sa kanyang pwede siya mag-inject, edi siguro okay naman dahil marami naman ni si Chamaming experience sa ganito. And then, kaya pala si Bella, alam din ni Chamame yung sa paghihilo, tambien, masahe, no? Bill. Si. Parang ang doktor si Chamame, ang dami niyang alam. Kasi yung binigay ni Chamame na medicine kay Bell dun, talagang effective, saglit lang. Yung pagka maganang paa, umimpis siya. So, ang dami natin hindi alam kay Chamame. At, biglang pumasok sa isip ko. Biglang pumasok sa isip ko na ginagawa si Chamame dito ng hindi maganda ng iba niyang kapitbahay. Kinikismis siya, pero yung concern niya sa mga kapitbahay niya, diba? Sobrang pagmamahal niya. And then, ang kwento ka ni Chamame, maraming bata dito siya ang nagpaanak sa mga nanay. So, I know na talaga kaya binibless si Chamame dahil sa kagandahan ng kanyang puso. Pero talagang sabi ko nga kay Chamame, basta walang magiging problema, okay lang. Baka mamaya kasi, siyempre, di ba, hindi natin masabi mamaya, gawa ng problema. Oo. So, ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at ang dami kong nalaman kay Chamame ngayong araw. And then, may mga bata nagpunta pa dito at ayun, lahat. Kaya hindi na tayo magtataka yung 12 anak ng Chamame na buhay niya nang siya lang. Salamat po mga amigo sa panonood ng video na to at God bless po. Mabuhay po kayong lahat. Adios, hasta mañana. Ciao. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.